Ok, ahora sí. Señoras y señores, muy buenas noches. Público maravilloso que está con nosotros. Gente linda que sintoniza esta maravillosa plataforma Superstar TV el día de hoy. Ya la tenemos. Esta semana hemos tenido bastantes sorpresas. Pero antes, quiero presentar por favor a mi colega, a mi chocherita. A mi chocherita, Enrique Pilares. ¿Cómo estamos, Enrique? Buenas noches, bienvenido. Hola, sí. Ya, buenas noches, gente maravillosa ya, que están conectaditos en esta plataforma virtual. Ya está bonito para hacer este bonito concierto virtual. Se viene al escenario, se viene Evelyn de la Cruz ya, para así compartir este bonito escenario. Junto a mi gran amigo, Ricky, y todos los dinámicos del Colca. Ajá. En esta bonita noche. Algo muy cierto, Enrique, quería comentarte que ya se extrañaba a Evelyn de la Cruz en este bonito escenario. Esta semana hemos tenido bastantes sorpresitas y hoy no podía ser la excepción porque Evelyn de la Cruz se viene cargadita con bastantes sorpresas, bastantes regalos y sobre todo el regalo maravilloso de su bonito talento que Dios le dio. Va a presentar la primera producción musical ya trabajadito, hechito, con nuevas primicias. Primicias, uy, imagínate, está excelente la música. Las primicias están súper hermosas, súper bailables para todos mis grandes amigos. Señoras y señores, el día de hoy presentamos a los dinámicos del Colca en el arpa, las 36 cuerdas de mi gran amigo Yuber Suyo, el popular lagarto. Juancito Cutipe en la mandolina. Y por supuesto, Orlando Samayani en el bajo. Buena, papá lindo. Ahora sí, Enrique Pilares, un agradecimiento para ti, hermano, por esa bonita presencia tuya. Gracias el día de hoy, acompañando en esta maravillosa transmisión a través de la plataforma de Superstar TV, Will Producciones. ¿Qué te parece, hermano, si comenzamos? Comenzamos a bailar, comenzamos a disfrutar con estas bonitas canciones, estas bonitas primicias, presentando el primer trabajo musical de Evelyn, la dulzura del Colca. ¡Bómetro! ¡Buenas noches! ¡Y estamos en escenario! ¡Porque se viene Evelyn de la Cruz! ¡Y adivina quién se trae! ¡Adivina quién viene! ¡El grande! ¡Uno de los grandes maestros! ¡Acompañando a Evelyn! ¡A Evelyn! ¡La dulzura del Colca! ¡Bienvenido, don Milo Armandos Pacheco! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Evelyn, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! El día de hoy tenemos algo bien bonito, Evelyn. Para todos ustedes, señoras y señores. ¡Vamos a bailar! ¡Baila! Evelyn, no podía. Antes, Evelyn, hola, bienvenida. Hola. No podía Evelyn comenzar sin recibir la patadita de la suerte. Y de uno de los grandes maestros, por supuesto, don Milo Armandos Pacheco. Bienvenido, don Milo. Buenas noches. Ahora sí, posición. Bienvenido, don Milo. Buenas noches. El internacional Milo Armandos Pacheco. Buenas noches, Milo. Digna concurrencia. Buenas noches. Sinceramente, para mí es un gran honor de encontrarme confundido con este lindo público y también a través de las redes sociales, a través de todo el Perú y el mundo entero. Bastante contento y orgulloso de presentar a esta gran valor, nueva, es nueva en el folclore, que va a difundir nuestra música de Cabanaconde, o sea, la guayllacha. Evelyn, sinceramente, te deseo lo mejor. Hoy día recién estás haciendo tus pininos, ya tienes tu música en las diferentes emisoras. Lo único que yo te deseo es suerte, coraje y amor y cantar tu música con mucho corazón, Evelyn.
Vengan los aplausos en casita, señores. Adelante. A ver, la palma, por favor. Fuerte las palmitas. A ver. Ahí está la patadita. Unito más. No hemos visto. A la cuenta de tres, Milo. A la cuenta de tres. Ahí está, caramba. Fuerte las palmitas. Vengan las palmas. Maestro Nilo. Evelyn, la dulzura del Colca con nosotros. Bienvenida, Evelyn. Buenas noches. Este es tu público, tu gente linda que te sigue. Adelante, bienvenida. Buenas noches, con todo ese público maravilloso. Estoy nerviosa. Primero, agradecer a Dios Todopoderoso, que gracias a Él estoy aquí, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que estuvieron detrás mío, paso a paso, dándome aliento para que nunca me dé por vencida. Estoy más que contenta, mi corazón está acongojado, pero voy a dar lo mejor de mí. Así que, como se dijo, pocas palabras y a darle con la jarana. Antes, Evelyn, yo quisiera agradecer de manera cordial y mención especial a los señores padrinos, que también parte importante de esa bonita transmisión virtual, parte importante en la vida artística de Evelyn de la Cruz, la dulzura del Colca. Yo le decía, chica diabetes, ahora la dulzura nomás, ¿ya? Gracias a Rosita Figueroa Pacheco y esposo Edgar Riacho Flores. Gracias también a Alejandrina Salazar, viuda de Valdivia, y Rivelino Valdivia Salazar. Gracias a Anita Vilca por Lima, la gente de la Batería Seria. El señor Gabriel Mamani, la gente de Callay, un abrazo muy especial para él. Y por supuesto, mención especial a Signor Pan, variedad de panes, pasteles, tortas, etcétera. Y a toda la gente linda que hace posible esta bonita transmisión virtual, por supuesto que sí. Vamos a ir mencionando en el transcurso de la presentación, ¿qué te parece, Enrique, Evelyn? Sí, a todos los grandes amigos que están apoyando. Hay que apoyar el talento nuestro, señores, el talento cayomino, el talento de nuestra música, nuestras guayachas cayominas. Así es, muchísimas gracias, Enrique. No puedo dejar de mencionar el agradecimiento especial a mis padrinos. Son como ángeles que han llegado a mi vida para que hoy yo esté aquí frente a ustedes y dar lo mejor de mí. Evelyn, no te emociones. Vamos a cantar con emoción. Vamos a disfrutar esas bonitas primicias y vamos a divertirnos todos en casita. Señores, los dinámicos del Colca junto a Evelyn, la dulzura del Colca. Vamos a bailar, vamos a gozar, porque no estamos bien. Señoras y señores, bonita presentación, primer trabajo musical. Guapos, chulos, chibolitos, para todas las chicas, ¿eh? Para todas las chicas. Y que pase nuestra bailarina, nuestro bailarín. Adelante, adelante. Bienvenido, bailita. ¿Cómo se llama la señorita? Bienvenida también. Adelante, adelante, chicos. Vamos a bailar. Aquí están los dinámicos del Colca. Vamos, bailita. Vamos.
Tiene compromiso bajo juramento. Cuidado, cuidado con mi
especial para Julia y Saúl, del Rico y Oso, la gente de Hidalgo. Levantamos las manos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Qué poder tienen tus ojos! ¡Qué poder tienen tus labios! ¡Que no puedo retirarme de tu lado! ¡Por favor! ¡Son los besos encantadores! ¡Son los ojos hipnotizadores! ¡Vamos a ver en la luz! ¡La dulzura de Julia! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué dulce, qué dulce! Ya va a ser a las 12 de la noche. Hora muy propicia para darte mi amor. Hora muy propicia para darte mi amor. ¡Bésalo! Ya va a ser a las 12 de la noche. Hora muy propicia para darte mi amor. Hora muy propicia para darte mi amor. ¡Ay, ay, ay! Si querés a tu mamá, si querés a tu papá, en la esquina donde tú ya sabes, ya sabes. ¡Hola, están de madrinos! ¡La gente de Lina Perú! ¡Familia Nica Vilca! ¡La gente de Cayeli! ¡Gabrielito! Ya va a ser las 12 de la noche. ¡Hora muy propicia para darte mi amor! ¡Hora muy propicia para darte mi amor! ¡Cómo! Ya va a ser las 12
y las palmas. ¿Dónde están los aplausos, señoras y señores? Ahí está Evelyn de la Cruz. Evelyn, la dulzura del Colca, recontra dulce, cantando esas bonitas canciones, difundiendo nuestra música cayomina. Y qué mejor con esas maravillosas letras, Evelyn. Un gusto poder hacerme partícipe de esta bonita producción también, poder difundir, poder acompañar a toda la gente linda que te sigue a través de las redes sociales. Adelante, Evelyn, por favor. Sí, muchas gracias, Ricky. Quiero hacer un espacio aquí para agradecer en especial al señor Edgar López por Lima. Tío, muchísimas gracias por ese apoyo. Al señor Félix Miranda e hijos. Gracias, tío. Benilda Feria, al APC Lima y a toda su junta directiva. A mi tío Jesús Condo y familia, Luis Arce por Arequipa, Ricardo Ramos Bernal, Guillermo García Huanqui por Madrigal, Mercedes Cabana y familia en los Estados Unidos, y a mi familia linda Ticona Flores también por los Estados Unidos. Muchísimas gracias, público hermoso, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos que hoy me acompañan. Muchísimas gracias. Y para ti, hermanita linda, Nelsi, Nelsi de la Cruz y Alex Ito. Esto es para ustedes con mucho cariño, que sé que donde están, están alegres y están en este momento conmigo. Muchísimas gracias, Sadid, Joel, y para ti, mi tesoro hermoso, Sebastián Adriano. Te amo, hijo mío. Evelyn, qué bonitas palabras, gracias. La emoción, pero ese es el cariño de la familia que nos acompaña el día de hoy y el público que nos sigue por las redes sociales. Muchas gracias en este bonito concierto virtual, el lanzamiento oficial del primer disco, Primicia 2022. Vamos a seguir compartiendo más éxitos. Ricky. Queremos agradecer también a Restaurante La Chúa de la familia Huanqui Panta. Un agradecimiento también a LC Automotriz de Luis Condo. Queremos agradecer también a la gente de radio, la gente de los radio comunicadores, para Richard Valdivia, la gente de Radio Victoria, Radio San Andrés, Radio San Antonio y Cayalli. Gracias, señor Edgar Merma, por Cabaraconde, señor Narciso Romero, por la capital Lima. Y de igual manera queremos también agradecer a Emiliana Ninahuamán y Nicanor Miranda, a Jason Ticona y esposa Rocío Umari, a Celia Ramírez y esposo Pedro Guerra, a Luz Ramírez, a Roxanita Cano, la gente linda en los Estados Unidos. Gracias también a la gente del APC y su directiva, el señor Gerardo Velázquez, Edgar López, Beto Yanquecha, Rosel López, Giovanna Ramos, Rosita Velázquez y Marisela Velázquez. Y por supuesto tengo un agradecimiento especial para Melissa Velázquez. Gracias a toda la gente linda que está con nosotros apoyando siempre este bonito talento, nuestra bonita música, por supuesto. Y ahora el pase también a los nuevos talentos, por supuesto. Vamos a seguir, ¿qué le parece, chicos? Seguimos dinámicos. Vamos dinámicos, el Conga. Lleva lo suyo, Juancito Orlando Samayani. Aquí está esta bonita canción que hice. ¡Vamos a bailar! ¡Señores! Gracias, madrina. Rosa Figueroa. ¡Ajá! Azar Flores. ¡Evelyn de la Cruz! ¡Esta es una! ¡Primicia! ¡Vamos, Evelyn! ¡Primicia, chocherita! ¡Primicia! ¡Evelyn, la dulzura del corte! ¡Vamos a bailar!
necesita grandes cosas. Solo un corazón puro, sincero, para que tú y yo podamos ser felices, chiquita. Así es, la humildad, la sinceridad. ¡Ganadería pura vida!
después saca sonata. Así son las mujeres, Dios mío. Dinámicos del Colca. Señoras y señores, vamos a dar pase a los señores padrinos, la parte protocolar, porque creo parte importante de esta bonita transmisión es la presencia, el cariño de los señores padrinos y muchos de todos los grandes amigos que estamos detrás de pantallas. Queremos conocer quiénes son los padrinos. Que pasen, por favor. Queremos agradecer de antemano a cada uno de ellos, a nombre de Evelyn, a nombre de los muchachos de Los Dinámicos, a nombre en especial de toda la provincia de Cayoma, porque creo que ser padrino significa que acompañamos, somos unos padres musicalmente en esta bonita carrera musical que inicia el día de hoy. Evelyn, el día de hoy tenemos la presencia de tus flamantes padrinos. ¡Caramba! Sí, Enrique, estoy muy agradecida. Con Dios, con la vida, con mi familia, con mis amigos. Yo te dije, va a salir todo bien. En algún momento quise flaquear, quise darme por vencida, pero tienen razón en decir de que el que persevera logra mucho. Y la fe que tengo yo en Dios es más poderosa que cualquier otra cosa. Yo sabía que solo era un retraso. Aquí estoy, de pie, para seguir dando lucha a la adversidad y continuar. Por mí, por mi hijo, por mi familia. Quiero agradecer en forma muy especial a una persona que llegó a mi vida, que me hizo ver las cosas de otra manera. Para ti, madrina, estas palabras, Rosa Figueroa. Gracias por llegar a mi vida y hacer de que hoy en día mi mente, mi corazón y mi forma de ver la vida cambie. Muchísimas gracias, madrina linda. Señores, los aplausos, por favor. Fuerte las palmitas. Venga, las palmas. Ay, ay, ay. Evelyn, muy emocionada. Yo te dije, pídele a Diosito, Diosito es bien cumplidor. Pídele, él te da. La cosa, bebe que no llora, no mama, ¿sí o no? Claro, ese es muy cierto, Evelyn. Así es, así es. Creo que la fe en Dios mueve todo. No sin dejar de lado a mi hermosa familia, mi mamá, Jacqueline Ticona. Por supuesto. Hugo de la Cruz, a mis hermanos, a mis tíos. Zunilda, tía Zunilda Ticona, a mi tía Isidora, muchísimas gracias. A mis padrinos, Anita Vilca, madrinita linda que estás por Lima, madrina Mirta Esther. A mi padrino, Gabriel Mamani. A mi padrino, Rivelino Valdivia. Muchísimas gracias, Ok, vamos a invitar, por favor, Enrique, por favor, te encárgate de entrevistar, por favor, a los señores representantes, a los padrinos, a todos los grandes amigos que están con nosotros. Gracias, papá. Muchas gracias. A ver, ya tenemos ya en escenario a mi amigo, muy conocido. Miren, tío, Dios le digo tío de cariño, gracias, tío Goyito, el popular Romizunco. Ahora vamos a invitarlo a que pase, pues, con el cariño que tiene para Evelyn, pero antes que pasa, vamos a invitarla pues, que tenga la palabra. Tío Remisonco, por favor.
Bueno, muchas gracias, Quique. Primeramente, quiero saludar. El gusto de conocer a Evelyn, de veras. Bueno, qué linda mujer, cabaneña. Siempre nuestras mujeres, cayominas, alumbran el Valle del Colca. Si no fueran ellos, de veras vivimos en oscuridad. Bueno, yo como siempre, Quique, ¿a dónde se ha ido mi amigo? ¿No? Vengo siempre con el encargo. En esos momentos está presente Anita Vilca, madrina de Evelyn. Yo como siempre su representante aquí en Chivay, vengo en el encargo de ella. Y de veras, yo quiero pedir al presente, a los presentes que están en este momento aquí, a todos los músicos y a todos los amigos guayacheros, porque Anita Vilca siempre va por la guayacha, siempre lucha, siempre anda. Un fuerte aplauso para Anita Vilca, por favor. A ver, hay música, por favor, ese ataque, por lo menos. Anita. Anita, para ti con mucho cariño, a pesar de las circunstancias. Anita Vilca, tú siempre estás presente. Y tú quieres que la guayacha siempre vaya al frente, arriba. Anita Vilca, una vez más, un fuerte aplauso. ¡Presa por Anita! Bueno. Jessica, por favor, representando también a Radio Victoria, gerente propietario de Anita, también otra encargada, trae a nombre de Anita Vilca. Vamos a hacerse presente. Con mucho cariño, Anita. Estamos haciendo a tu ahijada, Evelyn, la dulzura del Colca. De veras, Anita, no solamente eso, también aquí un pequeño presente para ti. A ver si hay algo todavía. Madrina, muchísimas gracias. Anita Vilca, acá estamos haciendo presente a tu querida hijada. Tú siempre luchas, tú siempre que quieres que la guayacha siempre traspase fronteras. Esa es la misión. Y de veras, acá estamos haciendo presente. Gracias, Anita Vilca, por identificarte con nuestra provincia de Cayome, con el Valle del Colca, y que bien con nuestra guayacha. Perdón. A ver si me apoya, por favor, Jessica. Ya, papacito lindo, por favor. Ahora sí, ya está. Muy bien. Ahora sí, a ver, Jessica, también tenemos otro presente, más presentes. Gracias, Anita Vilca. Seguramente Anita Vilca, emocionada en estos momentos, está viendo desde la capital. Ella personalmente de pronto no puede venir, pero sí, nosotros estamos aquí. De veras, apreciamos a Anita Vilca. Evelyn, muchos éxitos. A nombre de tu amigo Corazón de Piedra Rumizón con Radio Victoria, programa Alegre Amanecer, también nosotros siempre con la música. Para mí es un honor, conocerlo. Gracias. Solo nos conocíamos mediante llamadas, de verdad es un honor. Muchísimas gracias por apoyar de esta manera a mi madrina. Para ti, madrina linda, Anita Vilca, que siempre me has apoyado hasta el momento, compartiendo, haciéndome reír, dándome aliento. Muchísimas gracias y Dios la bendiga eternamente por ese corazón que tiene usted. Eso, Anita Vilca, por favor, Pachamama Santa Tierra, para ti con mucho cariño acá presente, siempre tu amigo Rumizongo, Evelyn, salud. Gracias. También hay otro pequeño presente, a nombre de Anita Vilca, para nuestros músicos. Muchísimas gracias, ahí está mi amigo Orlando Samayani, y también, ahora ya le veo a mi paisano toca la guitarra, Oscar Taco. A ver, por aquí, favor, que, yo también quiero, hacer, acá. Quiero hacerle un presente de Yuber Suyo, ¿dónde está Yuber Suyo? En nombre de usted, caramba, madrina Anita. Mi querido amigo Cutipa, me he olvidado su nombre. Juancito Cutipa, por favor, mi vecino. Bueno, también un cariño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A Signor Pane. Por este obsequio hermoso para mis invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Yo soy Madrina Anita. Anita, todo mañana te lo envío, Anita. Todo lo que estoy recibiendo acá, Anita, por favor. Bueno, una vez más, Anita linda, muchísimas gracias. Y muchas felicidades a tu ahijadita. Muchísimas Evelyn. Gracias. Creo que es el número 15 de uno de tus ahijadas. Pero gracias, siempre con la guayacha. Felicitaciones gracias. Una vez más, Evelyn. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Anita Vilca, mamita linda, muchas gracias por ese cariño grande, por ese gesto maravilloso. Gracias, tío.
Es mi mamá, Anita Vilca, nos está viendo por ese cariño, gesto maravilloso. Gracias, Rumizón, con mi tío, Goyito, para la Radio Victoria. Señora Jessica, muchas gracias por ese gesto maravilloso. Ahora sí, también de igual manera vamos a invitar al otro padrino porque ya el tiempo nos gana. Muchas gracias a toda la familia que nos acompaña el día de hoy. Voy a invitar al señor Gabriel Mamani, que también se viene aquí al escenario. Él es otro padrino que le tiene mucho aprecio a Evelyn de la Cruz. El día de hoy está presente. Señor Gabrielito, buenas noches. La palabra, por favor, para tu querida hijada. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Y en primer lugar, agradecer a usted, ahijada Evelyn de la Cruz Ticona, Evelyn, la dulzura del Colca. Hoy en día presente acá, como siempre, ¿no? Como de costumbre, como siempre lo hemos hecho. Es el orgullo, el cariño, el aprecio que siempre lo llevo de todos mis paisanos de la parte alta de la provincia de Cayoma, como es Cayay, Sibayo, Tisco, San Antonio de Chuca, la tierra de los Guataiponchos, distrito Cayoma, distrito de Tuti, y por lo cual, como siempre, el honor, el aprecio que el día de hoy lo voy a dar, como siempre le he dado anteriormente a mis ahijadas, a mis ahijados, para usted, Evelyn, un becerro. Ay, de la ganadería Fugial Pura Vida del distrito de Cayay. Pues de la maldita saber que se venga la fanfarria. ¡La fanfarria! Hola, señor Gabrielito Mamani. Está haciendo la entrega a su querida hijada. ¡Un becerrito! ¡Con todo el cariño del mundo! ¡Oiga! Señor Gabrielito, seguimos con las palabras. Ricky. Y por lo puesto, un saludo cordial para todos mis paisanos del distrito de Cayay. Un saludo cordial para Radio San Antonio, 1270 Amplitud Modulada, para mis colegas, para Juanita Mamani, para Elizabeth Cayagua, también para mi gran amigo Francisco Condori, que ellos llevan pues esta emisora de Radio San Antonio en la parte alta de la provincia de Cayoma, distrito de Cayay. Y toda la familia Mamani, la familia Puma, la familia Churata, del distrito de Cayay. Ajá. Y un saludo cordial. ¿Para quién? ¿Para quién? Al grupo musical de usted. Los Dinámicos. Ahijada Evelyn. Un saludo los cordial. Los Dinámicos para del Colca. Muchas amigo, gracias, padrino. Mi paisano. A ver. Dame la mano, mi estimado. Ahí está, amigo. A ver, a ver. El popular. Orlando. Papá lindo. Juancito. El Uber suyo, la primera vez que nos conocemos. Señor Gabriel. Evelyn, tenemos una Oscar. Bonita sorpresa. Muchas gracias. Señores, muchísimas los aplausos. Gracias. Muchísimas gracias. Los aplausos para el señor Padrino. Enrique Pelares. Gracias. No. Ahí está, Enrique, caramba. Hay que funcionarnos. Hay que funcionarnos, Enrique. Ya no Enrique, sino Enrique. Ahí está. Está bien dicho. Claro. Enriquis. Bueno, hermano, tenemos este bonito cariño, señores, queremos hacer lo que se tenía programado. El cambio de vestuario de Evelyn, la dulzura del Colca. Cariño de su madrina, Rosita Figueroa Pacheco. Invitamos que se cambie. Por favor. Por favor, Evelyn. Acá adelante. Aquí. Sin enagua. Aquí. Aquí nomás. No sea malo, Ricky. Por favor. A ver, muchas gracias. A ver, muchísimas adelante. Gracias, madrina, por ese presente tan hermoso. Me voy a cambiar para luego continuar. En este momento me retiro a cambiarme con el agradecimiento de corazón. Aún siento que de repente no merezco tanto, pero muchísimas gracias. Estoy más que feliz. Mi corazón. ¡La palmas! No imaginan cómo estoy de contenta. Muchísimas señores. Gracias, público maravilloso. Si olvidé saludar a alguien, espero me entiendan. La emoción embarga en este momento mi corazón. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por ese apoyo hasta el día de hoy. Evelyn, pasa a cambiarte, por favor. ¿Sí? A este ladito. Mientras que vamos a saludando a los señores padrinos, a toda la familia que nos acompaña en esta noche.
a todos los que están presentes el día de hoy en este bonito concierto virtual. Ricky, vamos a seguir saludando. Gracias a los señores padrinos. Gracias a Anita Vilca, madrecita linda, y por allá por Lima, Perú, por ese gesto maravilloso para tu querida ahijada, Evelyn de la Cruz. Igual manera al señor Graviel Mamani. Y ahí está, ya tiene su becerrito. Ajá. Ya tiene su becerrito. Enrique, hay que pensar en un padrino, ¿eh? Padrino de animación, tenemos que pensar. Creo que sí. Ya tenemos. Creo que ahorita voy a... Ganadería El Pujial. Papicito, muchas gracias. Muchas gracias, señores. El día de hoy estamos sumamente contentos, agradecidos, compartiendo esta bonita felicidad de Evelyn de la Cruz en este bonito lanzamiento musical de su primer volumen, Primicia 2022. Muchas gracias a la gente que nos sigue de igual manera por las redes sociales, por confiar, por compartir el día de hoy. Señores, mientras que Evelyn se va cambiando, vamos a saludar quienes están por las redes sociales. Gracias, Wilber Tejada, para César Riamoca, para la gente de la Cruz, para la gente de Cabanacón. Gracias, señores. Estamos sumamente agradecidos para Mercedes Cano, Pastor. Gracias. Señor Romero Marcelino. Gracias. Rumizongo, el popular hormiga. ¿Por qué? Cuando le tapas el hueco, ¿cómo se aloca? ¡Oye, Rumizongo! Mira, tío. Gracias por ese canto maravilloso. Ricky, saludamos a los padrinos mientras que se va cambiando Emily. Enrique, se viene una bonita sorpresa ya. Ajá. Lo esperado, el maestro, el único, el internacional, Milo Almandoz Pacheco. ¡Allá! Por favor, antes vamos a mencionar a los señores padrinos, mientras Rosita Figueroa Pacheco, ya se viene tu bonito cariño. Ahorita Evelyn se va a cambiar, va a poder hacer su bonita presentación junto al gran, al único del internacional, Milo Almandoz Pacheco. Gracias, Rosita Figueroa, esposo, señor Edgar Yacho Flores. Gracias también a la señora Alejandrina Salazar, viuda de Valdivia, y Rivelino Valdivia Salazar, por supuesto. Anita Vilca, por la capital Lima. Muchas gracias. Gracias por ese cariño para Ricky. Ricky López. Yo que no quería tener guagua, la guagua está cayendo ya. Ya está saliendo, ya está naciendo. Ya estás. Ahora. Vaya, Ricky. Gracias, mamita Anita Vilca. Señor Gabriel. Señor Gabriel Mamani. La ganadería. Ahí está la ganadería. La ganadería pura vida. Un abrazo muy especial para el señor Gabriel Mamani. La gente Cayayi. Los Castillos Encantados. Ajá. Lito, Metro. Estamos listos para recibir al único, al internacional. Milo Almandoz Pacheco. Buenas noches. Chico Chas, por favor, la voz. Oh, eso. Esquinita linda.
¿Acaso eres como yo? ¿Acaso eres como yo? Solitito en el mundo. Mana mamá yo, mana taita yo. ¡Vamos ya! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Anita! ¡Y queremos que se deje el escenario! Con su nuevo vestuario. ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Rosita Figueroa, Pacheco! ¡Eso! ¡Gritos de las manitos arriba! ¡Vamos ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a gozar! ¡Zapateadito! 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 ¡Yo
nacional. La canción con bastante cariño que suena Pedalbandos, y dice así. Yo no soy culpable para querernos tan pronto. Vamos, Evelyn, como esa. Yo no soy culpable tampoco lo eres tú, solo el destino es mi piso. Tampoco lo eres tú, solo el destino es mi piso. Suficiente ha sido una mirada entre los dos. ¡Escúchalo! Suficiente ha sido una mirada entre los dos. Bienvenida, Evelyn. Ya, ahora sí está guapa, mira. Don Milo, mira cómo está guapa Evelyn, Dios mío. A ver, una vueltecita, por favor. Ven por acá. Una vueltita, una vueltita, así, así. Dios mío, para el otro lado, para que miren el detalle. El detalle. Don Milo,
Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, hermano lindo? Bueno, linda gente, tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es una gran satisfacción de encontrarme a Evelyn. Sinceramente, Evelyn, Evelyn, con mucho cariño, públicamente. A veces esto, uno, no sabe, nadie lo de nada. Evelyn, voy a... Gracias, Moisecito Mamani, la gente de Choma. Gracias, Francito Coaquira. ¿Dónde está mi gran amigo Francito Coaquira? La gente de la Choma, los achomeños de corazón, muchas gracias, manas, por ese gesto maravilloso. Gracias a la señora Zunilda Ticón. Donde pueden encontrar todo tipo de panes deliciosos. Se levanta, levanta, levanta el micro, chico, señor Nilo. Chico, chico, chas. Chico, chico, ahí chico, estamos, chico, 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 ¿cómo estamos? A ver si nos dicen cómo da. Están esperando la transmisión, nos indican. Están esperando la transmisión. Sí, hay que arreglar. Hay que arreglar, queremos que salga bonito también. En el repertorio. Allá. Una lista de saludos. Gracias. También a los padrinos gracias. De Evelyn. Señora gracias. Zunilda Tigó. Respuesta madre de familia. Verdura. Verdura, o sea, acertada. Ajá. Don Milo, caramba. Después de mucho tiempo conmigo. Toda la gente linda, caramba. Estamos un gusto y placer poder compartir escenario con uno de los grandes, Don Milo Nondos Pacheco. Abrazo para la señora Isidora. Oiga. Mi abrazo, mi más sincero reconocimiento hacia su persona. Gracias por ese bonito. Qué rico. Ya, más tarde voy. Es el pan, es para el desayuno. Voy a comer.